¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy te traigo la historia del criminal más famoso de todos los tiempos en la Isla del Encanto. No fue bichote, ni se conocen sus motivos por los que eligió esa vida, pero causó el terror durante muchos años. Era todo un maestro escapista de las cárceles, y siempre que salía volvía a lo mismo. Hablamos del tristemente célebre, conocido por la cultura popular como Toño Bicicleta. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por estos bloques, querido y respetado. Lo que creía en inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi... Toño Bicicleta, cuyo nombre de pila es Francisco Antonio García López, considerado un maestro del escape, logró meterle terror a todo Puerto Rico. Una leyenda del crimen, fue asesino, violador y psicópata. Toño Bicicleta, aunque no se sabe bien su origen, se piensa que nació en Yauco. Otra versión dada por un escritor es que nació en Maricao, en el barrio Indiera. Y otra versión dice que nació en Lares. Por lo que no sabemos exactamente cuál de las tres versiones es la real. Toño Bicicleta era hijo de Esteban García Medina y Antonia López Vargas. Se dice que se ganó el apodo de Toño Bicicleta porque en su juventud andaba en una bicicleta vieja. Pero algunos piensan que se lo ganó porque su primer robo fue una bicicleta. Contrajo matrimonio por primera vez con la señora Antonia Rivera, con quien procreó tres niños, los cuales llevaron por nombre Francisco, María Milagros y Carmen Dolores. Toño Bicicleta inició su vida criminal alrededor de 1968, donde, según informes policiales, asesinó con un arma blanca a su esposa, Gloria. En ese momento fue llevado a prisión a cumplir una condena de 185 años, condena que no cumplió ya que se escapó de la cárcel con tan solo 2 años estando preso. Años después lograron apresarlo en Bayamón, ya que una persona lo vio en una finca. Fue llevado a la cárcel de Sabana en Arecibo y se volvió a escapar 3 años después. Otro delito del que se le acusa fue el que cometió en el 1984 en la casa del alcalde Gilberto Pérez Valentín, a quien le hurtó unas monedas de plata, comida, una linterna, un machete y un arma de fuego calibre 45. Toño Bicicleta era todo un maestro a la hora de escapar de las prisiones, y ya era muy predecible, pues se fugaba y salía a cometer sus delitos. Salía a violar, a robar y a secuestrar. Dentro de las mujeres que supuestamente y alegadamente víctimas de secuestro por Toño Bicicleta, podemos mencionar a Luz Selenia Caraballo y a Aura Esther Camacho. Además, secuestró a Onda Iris en su vivienda de Arecibo. La llevó amenazada con que iba a matar a su padre con un arma blanca si no se iba con él. La misma estuvo secuestrada unos años. Luego ella logró escapar durante una redada que le hicieron, pero él logró nuevamente secuestrarla. Finalmente su familia logró rescatarla. Toño Bicicleta. Se cree que Toño Bicicleta fue usado como chivo expiatorio por algunos crímenes. Toño Bicicleta fue el autor criminal del asesinato de su padrastro, Antonio Caraballo González, y luego quiso incinerarlo para ocultar la evidencia. Su madre se fue huyendo tras ver lo sucedido con su esposo. Toño Bicicleta continuó cometiendo sus crímenes. Ahora le tocó el turno a su tío Pablo López Vargas. Murió asesinado a manos de Toño Bicicleta. Para 1988, Toño Bicicleta asesinó a Luis Rodríguez y secuestró a su novia con tan solo 14 años, la cual permaneció bajo su vigilancia muchos años. La niña Diana fue violada y obligada a dormir encadenada de los pies. Un día Toño Bicicleta se encontraba en un cafetal haciendo labores agrícolas y llegó la policía y le dio un disparo en los genitales. En ese momento, tratando de salvarse, intentó herir con un arma blanca a una de sus secuestradas, Rosa, pero la policía le dio otro tiro y lo hirió de mala manera.
no falleció al instante, sino que los policías empezaron a patearlo mientras Toño se iba desangrando en el suelo, donde al cabo de horas finalmente murió. Toño Bicicleta era un hombre de aproximadamente 130 libras, con una estatura de 5'2". Fue velado en Irrizarri Funeral Homes, en Lares, y le dieron cristiana sepultura en el mismo pueblo, en su cementerio. Toño Bicicleta, sin lugar a duda, fue un criminal, violador y secuestrador. Sin embargo, fueron muchos los que fueron a darle su último adiós y cristiana sepultura, ya que Toño Bicicleta fue considerado toda una leyenda en Puerto Rico, y su historia fue sacada durante 14 años en los periódicos e inspiró a muchos escritores, entre ellos el escritor francés Georges Landru, que publicó una novela en francés sobre Toño Bicicleta, la cual luego fue traducida al español. Tony Croato, un artista de la época, hizo un tema musical que salió en Puerto Rico y fue todo un éxito, titulado La Bicicleta de Toño. Toño Bicicleta logró inspirar a artistas del pop y el rock. Una famosa banda de rock de los años 90 llamada La Mancha del Jardín lanzó un éxito musical llamado Toño Bicicleta. Fue nombrado por otras bandas, como la banda Error en la canción Chupacabras. Otro tema musical fue Toño Bicicleta. Esta lo grabó Thrash Metal Banda de Juerguistas y Borrachos. Además, Toño Bicicleta inspiró al fascinante mundo del cine. Para 1990 se lanzó una película con el nombre La Noche en la que apareció Toño Bicicleta. Otros artistas que hacen mención a Toño Bicicleta son Calle 13 en su álbum Residente. Muchos se refieren a Toño Bicicleta como cultura y tradición puertorriqueña. En una de las pistas del famoso cantante de reggaetón Tego Calderón, hace mención a Toño Bicicleta en el tema Guasa Guasa. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán más con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba